懐かしくない？ねえ、懐かしいね。ちょっと学校忍び込んじゃったよ。大丈夫かな。いや、大丈夫でしょ、誰も来ないよ。行ったか。超懐かしいぐらい。ねえ、ねえ、遊んだよね。ねえ、やったやった。これも叩いたね。叩いた叩いた。やったよ。超懐かしい、ね。でもさ、なんか、あれだよね、一緒に部活も頑張ったしさ、うん、なんか、いっぱい青春したと思わない？ね、ほんと、ね、懐かしいよ、思い出すよね。ほんと懐かしい、ね、部活の大会とかさ、うん、一緒にさ、うん、いっぱい汗流してさ、ね、ね、いっぱい汗かいたよね。うん、あれ？ん？何？あ、汗！Nachwuchspreis dann. Du bist dann Nachwuchsdarsteller. Nein, der sich nicht. Wolter kriegt das hoch. Alles. Ja, ich dachte eigentlich, dass ich hier Miss Penthouse kriege und nicht, dass ich mit meinem Freund wegwichsen muss. Hier. Ja, ja, das ist normal bei Gasten. Ach so, ja, gut. Und noch abspritzen, wie viele Sekunden darfst du? Heute länger, seitdem ich gemerkt habe, dass mein Konto nichts drauf ist. Ne? Und du? Ja, keine Ahnung, müssen wir schauen. Und du? Also eine Frühstückspause. Probieren wir es einfach mal aus. Ja. Ja. Und was willst du jetzt probieren hier? Ja, wie lange brauchen wir es zum Abspritzen? Mit wem? Da brauchen wir erstmal eine geile Alte dazu. Ja, die Frau wäre schlecht. Die Frau wäre schlecht. Ja, wollte schon sagen. Ich mache das nicht. Ja, aber du machst doch das Casting, hast doch eben gesagt. Ich nein, 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 dass ich auch eine Mädchen für das. Mhm, ach so. Aber ja, sie ist heute nicht da. Ja, wir kommen da nicht in einem Weg. Ich kann sich opfern für euch. Mhm. Für die Firma, ja. Nicht für uns, für deine Firma. Weiß ich dann. Für die Firma viel Geld. Ja, für die Firma Geld. Und guck mal hier, guck dir mal hier. Ja, das lohnt weiß. Sich doch bestimmt. Look at that face. You know, Daryl. You are a very beautiful woman. Thank you. Yes, you are. Yes, indeed. Women have both of those, but you do. Mm-hmm. I can see you by my side when we travel the globe together and go to different business meetings, and you could be my secret weapon, my ace in the hole. Mm-hmm. You know, these Japanese, they always like to fight and complain and bitch, but one look at you. This beautiful tall statuesque woman with a brain, and you just make them putty in your hands. Let me see your hands. Let me see your hands. Let me see your hands. They're sweaty. That's okay. Sorry. Yes. You know, when you're waiting in the lobby to get the job in front of HR. Es el frío que estamos viviendo aquí arriba.
es esa actitud, no tonterías. ¿Qué tal la de Mauricio Mancera? Por favor, ve la cara. Míralo. Ni él se la cree. Así o más, mira. Así o más, mira. Así o más. Es esa actitud, no tonterías. Los veo como de modelo de la incondicional del video de Luis Miguel. Exacto. Ahí vienen otra vez. Ustedes véanlos. Ya vieron allá atrás. No se ve nada. Es la puritita neblina. Mira la cara de Mauricio Mancera, por favor. Raquel Vigorra, el estilacho. Reducirse, he de confesarles. O sea, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 personas. Porque en realidad los demás no querían venir por el frío. Es el frío que estamos viviendo aquí arriba. Es esa actitud, no tonterías. ¿Qué tal la de Mauricio Mancera? Por favor, ve la cara. Míralo. Ni él se la cree. Así o más, mira. Así o más, mira. Así o más. Es esa actitud, no tonterías. Los veo como de modelo de la incondicional del video de Luis Miguel. Exacto. Ahí vienen otra vez. Ustedes véanlos. Ya vieron allá atrás. No se ve nada. Es la puritita neblina. Mira la cara de Mauricio Mancera, por favor. Raquel Vigorra, el estilacho. Reducirse, he de confesarles. O sea, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 personas. Porque en realidad los demás no. En la noche no pude dormir, es una queja. En contra de. ¿Luisito otra vez? Escucha. Este es en serio. En contra de mi vecina, no la conozco personalmente, llegó a las 3 de la mañana con una fiestota, prendió la música y ¿qué creen que puso? ¿Qué? José José. ¡No! No. Amor como el 9. 40 y 20 y todo eso, ¿no? Después cambió todo, pero la venganza es un plato que se come. Frío. 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 Bien frío. ¿Qué creen que hice? ¿Qué hice? ¿Qué? Hoy en la mañana antes de salir dejé hechos AM a todo volumen. Entonces en este momento nos está escuchando porque está de verdad. ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Oiga, tranquilos, tranquilos, muchachos. ¡Vecina! Antes que nada, quiero que te hagan close. Schindowski, mein Name. Ja, ich glaube, wir haben einen Termin. Bitte rein. Guten Tag. Darf ich da mal vorgehen? Wir sind ja sehr pünktlich. Wie zu sein. So, Herr Schindowski. Nehmen Sie doch bitte einfach mal Platz. Ziemlich warm, ich habe. Ich bin
Right, so you got here okay, Malvina? Yeah, thank you. My word, you're a tall girl. I know, I'm like 5'9". Gosh. Tall. Right, I know, I didn't really read the spec on the website. So I should have read that really, shouldn't I? No, that's fine. Most people don't read it anyway. Right, oh dear, never mind. Nice surprise. Do you want to take a seat? Thank you, darling. Oh wow, it's a nice hotel room. It's nice, isn't it? It's a tea bag. Yeah, lovely. Thank you. Would you like a drink? Oh, yes, please. Thank you, sweetie pie. No problem. I'd love... I think I told you to order a pina colada for me. Did you manage to do that? I did, actually, yeah. There you go. Cheers. Right, so it was £140 for the hour, wasn't it? Yes, that's it. I'll give you that now. ¿Tú crees que se le debe decir a tu pareja que ha sido infiel? No. ¿Por qué? Los efectos que puede tener en la persona. No. ¿Por qué? Digo que eso se queda para ti, ¿no? ¿Para qué decirle si puedes continuar con esa persona? Pues yo pienso que hay que decir las cosas, ¿no? Como debe de ser. A ver, ¿por qué? Pues más que nada, pues no callarse. ¿Qué momento crees oportuno para decirle a tu pareja que has sido infiel? Pues yo creo que si quiera la persona, en el mejor momento sería decirlo, o sea, inmediatamente, porque el remordimiento de conciencia pues no nos dejaría a cada quien. Y pues si él me perdona y realmente me quiere, pues a lo mejor me acepta, ¿no? ¿En qué momento crees oportuno para decirle a tu pareja que ha sido infiel? Gorda, no le hagas caso nada más con ella. ¡Chao! Yo creo que un tiempecito después. ¿Por qué? Para que no le caiga así tan de peso. Empieza para suavizar el golpe. Pues un lo siento, no lo quise hacer, estuvo en contra de mi voluntad, te pido perdón. ¿Cómo que estuvo en contra de tu voluntad? Mira, sencillamente nada más es pararse frente a ella y decirle la verdad. No hay más que resistir un golpe, si es que me lo va a dar de veras, ponerme alguna almohadilla, por ejemplo, venir preparado. Volver a... ¿Qué pasó, güerejita hermosa? ¿Una canción a las mamás? Mi amor, pero... ¿La dejamos? Sí. Ándele. No, es que ahorita voy a vocalizar. Ahorita. Vamos a cantar todos juntos. Y esto es Cantalefa. ¿Ah, sí? Ok, güerejita. Bueno, pues ya, ahora ya no te voy a echar nada. No, siento, güerejita. ¿Sí? Venga para acá. No, no se apague, no se apague. Mamá, esa no es una canción emotiva de mamá. No, güereja, no. Yo tengo otra. A ver, otra oportunidad, güereja, va. Mamá, yo quiero. ¿Ya? ¿Estás lista? Sí, ahorita va. Una oportunidad y ya, güereja. Va. Va. Mamá, yo quiero saber de dónde somos cantantes. Mamá, yo quiero saber. No, güereja, se me hace que ya no te va a dar más oportunidades. La última, la última. La última, la última. Última, última oportunidad. Última oportunidad. Última oportunidad. Última oportunidad. Soberana, desafío. Soberana, desafío. Ahí va.